the pain. Once, twice, what's enough? And it was all in vain. But time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, finding something true. And everyone's looking around, thinking I'm going crazy. Ay, qué rico, Marta, siéntate conmigo aquí. Fijaros dónde estamos. Venimos de hablar con Ana Álvarez, aquí en Plaza de la Paja. Y en cuestión de nada, de 30 segundos me he plantado aquí en el barrio de las letras en un Peguisú, que es un restaurante chulísimo. Sí, de los años 50. De los años 50. Y daros una vuelta, porque es un sitio único. Y fíjate cómo me ha atendido Marta, ¿eh? Con un batido. De fresa con fresas, nata y sirope. Buenísimo. Vamos a dar una vuelta y conocemos el restaurante. Muy bien. Algo muy característico del restaurante son las máquinas de música y puedes elegir el grupo de música que está central y las canciones que están arriba y abajo, puedes elegir la letra y el número y seleccionarlo. Entonces se para el hilo musical y suena en todo el local. Muy chulo. Y lo comprobamos, por ejemplo, California Dream. California Dream, que es la que más ponen. Sí. Sí. Pues se pondría G3. Sí. Y ya se escucha, ¿no? Tenemos también un hilo de anuncios comerciales de los años 50, de películas de Marilyn Monroe y bueno, también un poco para que parezca que estamos en la época. Peguisú siempre se intenta que tenga una zona de barra, que la cocina vaya abierta. Esta es la limonada rosa, que es muy típica de aquí. Compramos unos limones de color rosa y los exprimimos. Nada, es secreta la receta. Tenemos a Miriam, que es nuestra planchista, que es la única planchista mujer de todos los Peguisús de momento. Nos está haciendo pues unas patatas con queso y bacon, unos cheese fries y unos chicken fingers que vienen con salsa de miel mostaza y este es el famoso brownie. Está preparando una pizza que también hacéis pizza aquí. Sí, de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Sí, Monroe. Tenemos Elvis Presley y Frank Sinatra también. Y también va a preparar una hamburguesa. Te vamos a preparar la Marilyn. Sí. Te bailan por aquí cuando sí, le ponen los platos. Sí, y la gente va a hacer la música, las redes. Ajá. Y ya felicitan por aquí, le preguntan los postres. Qué bueno, ¿no? De no intentamos que sea todo muy cercano a la gente. Y la comida lo más casera posible también. A las 12:30 abrimos ya, porque es que ya tenemos a los ingleses o tal, que suelen comer a esa hora y vienen del museo y vienen muy pronto. Hasta las 5:30 no cerramos la plancha para volverla a abrir a las 7:30. En ese intervalo de tiempo solo damos meriendas. Estas nos la hacen solamente a nosotros, que es de las más ricas, que es la de zanahoria. Tenemos la de queso, sí. La de chocolate, esta es de toffee. Y esto es un crumble de manzana. ¿Se ¿sabes? Puede reservar en el Peguisú? Claro, de hecho se debe reservar. Ah, se debe reservar. Se debe reservar. Uh-huh. Tenemos una política de reservas de turnos de una hora. Uh-huh. Y porque es que viene mucha gente y es que si no, es que nos da pena decirle a la gente que no podemos atenderla ya. Estos locales han grabado capítulos de Sin Detenerme en Paraíso, de compañeros, creo, fotos uh-huh. a cantantes. Y un poco de todo se ha hecho ya con el local, da mucho juego para eso. Perfecto. Y está muy de moda ahora los años 50, y todo el tema pinap. Y ahora sí tenemos la hamburguesa, ¿no? Esta es la Mary Lou, sí. Que es con queso azul, bacon, cebolla a la plancha y mostaza. Y súper americano. Y el súper perro, que es el Crazy Charlie, que son 26 centímetros de salchicha. Ajá. Con relish, que es salsa de pepinillo dulce picado, cebollita frita y un poco de queso por abajo. Enhorabuena, Miriam, ¿eh? Pues lo que están ahí ahora mismo detrás de la pantalla están diciendo, yo quiero una de esas, ¿no? Yo quiero una de esas. Pues ¿cómo lo podemos hacer? Como todas las semanas. Si queréis venir aquí, al Peguisú, lo único, escribirnos a nuestro correo electrónico, ¿cuál? ochomadrid@ochomadrid.tv. Ochomadrid, lo estáis viendo en pantalla, ochomadrid@ochomadrid.tv. No escribís, sino decir, yo quiero un perrito, una hamburguesa, yo quiero ir al Peguisú, una cena para dos personas, así de fácil. Y para ti, Marta, por haberme atendido tan bien, merecidísima nuestra platina oficial de Ochomadrid como restaurante, recomendado por nuestro programa. Muchísimas gracias.